No, no estás aquí. Hemos convocado a esta reunión de los 15 grandes. Sí, somos 14, pero faltó, ustedes ya saben quién. Faltó uno. De los 15 grandes para informarles que el mundo está en peligro. Los países del lejano oriente se han aliado y quieren apoderarse del mundo. Debemos actuar inmediatamente. Perdona, hijo, perdona, hombre, perdona. Bueno, la verdad es que yo pienso que se nos viene encima una clase de tortazo que ni la Macarena nos va a salvar. En verdad, hombre, en verdad. Hay que evitar que cualquier gilipollas encienda la mecha y se venga encima la tercera guerra mundial. Eso sería desastroso, coño. Hay que utilizar el caletre. Hay que utilizar la estrategia militar. Es que la cuestión es que en una guerra, como se comprende, es que no por frío aprenderse la compresión de la... ¡Maldita sea! Tenemos que salvaguardar la paz del mundo. Mira, mi sangre, que es lo tuyo. Tenemos que pensar en algo mejor, mi hermano. En una cosa que de verdad, sí, sí. Tú me conoces, Azuquita, tú sabes bien. A lo que me refiero, mi hermano, tú sabes que militarmente, si nos enfrentamos, perdemos la guerra, chico, tú sabes. Y viene la guagua y te parten dos, puro tolete, ya tú sabes cómo es esto, agua y capón. Hay que ponerle, ya tú sabes, sabor. Hay que ponerle, ya tú sabes, meterle, ya tú sabes, lo que tú tengas aquí adentro metido. Tenemos que vencer al enemigo con ambas convencionales, socio. Si no, perdemos la guerra militarmente, mi hermano. No podemos permitir una tercera guerra mundial. La humanidad desaparecería. Tenemos que actuar inmediatamente. Esto es como fútbol. Baja con el pecho, pierna izquierda, banda derecha, ya clodoado, tostado, Gerson. Empieza al mío, dúo, toque, mío, tuyo, cabezazo. ¡Go! Maywin, el colega tiene toda la razón. Tenemos que buscar a un comandante en jefe sumamente inteligente. Un hombre que posea la astucia, la habilidad y la inteligencia de un general Napoleón, un general MacArthur, un general James Bogle. Esta guerra la tenemos que ganar sin un solo muerto. Hermanos, a México llegará Fedor Esbutión, experto estratega militar. Sugiero que sea él quien comande nuestras fuerzas militares. Él tiene un sofisticado equipo de comunicación llamado el TX-20, con el cual interceptaremos los planes orientales. Estoy seguro que con Esbutión al frente de nuestros ejércitos, evitará el guerras. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué fue lo que dijo el chocolate? ¡Ay, ay, 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 ay! Oui, él sabrá comandar nuestras fuerzas militares. Chida, chida. Mira. Ya, carnala. Allá hay un güey que trae la cartera de fuera. ¡Chingasela, órale! Ay, chida, no trae lana. ¿Cómo
andas robando a un güey que no trae lana. Carajo. Ah, no, espérate, espérate. ¿Sí trae? ¿Del otro lado? Sí traía, chinita. Ay, sí. Toma, chango, tu virote. Ponte a mano con el cucu. Soy cabula, hijo de... Ay, güey. Este güey es payujero. Yo nomás caparatazos, Oscar. ¿Va a ser japonés o algo así? Un momento. ¿Hello? Aquí habla... Fedor. Esputión. ¡Esputión! Sé que hablo con la sede de todos grandes. ¿En dónde estás? Solo quiero que sepan que estoy en el aeropuerto. No, 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 no te preocupes. Mandaremos agentes especiales por ti. Ay, se pone cadena amarrada para que no lo roben. Hasta güey es, porque es lo que más nos calienta, güey. Ahorita vas a ver si no te bajo todo. Y quiero advertir a todos. No vayan a fallar a Fudor Esputión, porque ustedes saben que yo puedo romper madres a todos. ¿Ok? Yes, yes. Espero colaboración, espero respeto. Si no, como dicen mexicanos, no mamen. Vemos después. Cambio y fuera. Ok, see you later, bye. ¡Esputión! Ay, ay. Atención, por favor. Iberia anuncia el arribo de su vuelo 850 procedente de la ciudad de Sevilla, España. La recepción de pasajeros será por la sala internacional C. Your attention, please. Iberia announces the arrival of its flight number A50 coming from Sevilla, Spain. The passenger reception will be at gate C. Atención, atención, Aerovías Jarochas anuncia la salida de su vuelo 41, Chacaltianguis-Catemaco, vía Detroit. Por favor, se les suplica a los señores pasajeros abordar por atrás. Somos agentes personales, pero para nosotros es el orgullo, por favor. Bueno, más allá, ¿cómo no? Yo vámonos ahí. ¿Dónde está mi gorra, mi tía? ¿Por qué me trajeron aquí? ¡Ay, güey!
güey. Una mesa en la cosa satánica. Ah, no. Baltasar. Tráeme un carrito para los reyes, ¿no? Doña Celia. Cáncer, hombre, yo a Borondongo, ¿sí? Jesucristo, superstar. Juni, cántame el rock del angelito, ¿no, hijo? Señor, su maleta. No, no, perdón, me quiere embarcar. Yo ni la he visto. Yo no soy ratón. ¿Cómo su maleta, güey? Es tuya, no es mía. Yo no soy ratero, en verdad, Dios. Nunca he robado a nadie. Una vez nomás, con el trinquete, con el retache, el monote. Pero fue de volada. Yo no he robado. No se me quieren viendo así. Ni le meto a nada. Pues de vez en cuando un toque, pero... No me vean así. Siempre aparenta ser un estúpido, pero es muy hábil. Yo conozco a Fedor Esputión. Bueno, hijos de la chingada, ¿qué traen ya? Oui, oui. El general Esputión, lo estábamos esperando. Ya está un joto me lleva. Esputión, como usted sabe, esta es una misión especial y usted ha tenido el alto honor de ser escogido para comandarla y llevarla a cabo. ¿Una misión? ¿Cuál misión? No se haga. Estamos en guerra, Esputión. Sí, estamos en guerra, estamos. Están ustedes, güey. Yo qué chingado, yo qué voy a andar en guerra, ni qué nada. Ay, joder. Puta madre. Suéltame, güey. Vamos. Suéltame o te pongo un chingadazo. No, ya sabes que soy remamón. Eran más para engañar a estos güeyes. No, si me dan ganas de adoptarte. Y chiquito. Esta madre huele a puros chilitos jurados. Por tu culpa, hijo. Vete por mi perro, por mi gorra, órale. ¿Por las dos? Por las dos, órale. Voy. Soy cabrón. Hombre, que no estarás solo. Hay cinco baturas deliciosas que vas a ver en este momento. Son expertas en artes marciales. Ellas te protegerán y estarán cerca de ti en todo momento. Además, su lealtad ha sido probada en todos los demás servicios. Tú les podrás nombrar como quieras. Proyéctalas. Ah, no, pues a esa le pondría yo pata. Porque, pues, tiene buena pata y se ve que echa pata también. No, pues esa le pondría peta, porque tiene buena peta, o sea, del griego, de petaca, o sea, de medallón, ¿me entiende? A esa le pondría pita, porque, no, hombre, qué boquita, qué pota. Ay, mamacitas, están chulísimas, ¿eh? A ver, no me las quieres repetir, por favor. A ver. Pata, peta, pita. Pota y Lulú. Puta, esa está re chula. ¿Qué tal? ¿Le gusta Gon? Chinga. Siempre me han de agarrar por cachondo. Perdón, ¿qué cosa dice? No, nada, mi general. La clave con la que ellas lo identificarán es Brahmaputra Sumatra K3. ¿Brahmaputra Sumatra K3? ¿Y? Entonces, ¿acepta usted la misión? Bueno, acepto. Nada más que quiero que para esta misión me acompañen mis ñeros. El monote, el pito y toy, el rajatablas, el retaches, todos mis cuates. Son mis ñeros. Señor, ¿qué ser el ñeros? Hombre, ñeros. Ñeros, pues, así se llaman entre agentes especiales. A ellos los pueden localizar en la Bondojito, los pueden localizar en la Guerrero, en la Coyotera de Mina y también en Pantitlán. ¿Guerreros? ¿Tepitos? ¿Buenos Aires? ¿Pondojos? ¿Qué ser?
Pobre por Dios, hombre, la Roma, la napolitana, la Bondojo, la Etiopía, son países de lejano poniente. Esputión sabe lo que hace. Habrá una remuneración económica para sus agentes especiales. Abuelita, ¿qué creías que íbamos a ir ahí por una leve feria? Compadre, tiene que ser una feria grande, ¿sí o no? Sí. Díganme de una vez, porque les voy a decir que dejen sus chambas. Porque son gerentes de bancos, son gente de la iniciativa privada, gente funcionarios de casas de bolsa, productores de cine, o sea, gente chingona. Solo una cosa. En esta misión, para evitar ser víctima de un atentado, usted tendrá que estar siempre camuflajeado. ¿Cómo qué? Camuflajeado. Ay, chinga. Estoy bien de estómago. ¿O qué es camuflajeado? Oh, mon cher. Vestirse de joto. ¡Ah! Vestirme de joto. No, hombre, ni más saques a la chingada. Con razón ya te veía yo algo rarito a ti, güey. La chingada, contesta en el teléfono. Soy yo, mi sangre, azuquita. Lo único que tú tienes que hacer es, tú sabes, chingarte al enemigo, mi monina. Si no te agarra la guagua, puro tolete, mi hermano, ya tú sabes cómo es esto. Agua y carbón, mi socio, mi yénica, mi hermano, mi monina, vaya. Mi sangre. Eso es todo, viejo. Nomás me tengo que chingar al enemigo. ¿Y qué tal si el enemigo me chinga a mí, azuquita? Va a quedar negro como tú, pues. ¿Qué importa eso? Si dentro de algunos días tú vas a ser un héroe. ¿Quién se ha muerto eso que tú te viste de maricón, mi hermano? O sea que tú ves normal que me vista yo de maricón. ¿Se ha muerto? ¿Cómo te llamas tú, compadre? Yo me llamo Lázaro Mandinga, primo hermano de Quimbombó. El que toque el tambo. Ay, joder, ¿así te pusieron? Así me pusieron. Pues qué chinga te pusieron. Pero si te llamas Lázaro, ¿no? ¿Y quieres que yo me vista de maricón? Entonces, Lázaro, levántate y anda. Pero anda, chingada, tú, porque no me voy a vestir de joto. Porque ni modo que le diga a mi jefa, ¿qué? Jefa, ya me tronaron el lejote, ¿no? Ya me dieron pa' mis tunas. Hermano, el peligro al que te enfrentarás es muy pequeño en comparación a tus misiones anteriores. Esta misión es muy sencilla. Sí. Bueno, órale, le atoro. ¿Y tú? A que me lo pongan. ¡Ja,
¡Chat! ¡Cha, cha, cha, cha! A mí nomás la patilla más levantadita, en capas y despuntadito. Sí, señor. Aquí el corte de pelo es como el cliente lo pida. ¡Soldado Ronnie! ¡Soldados! A partir de hoy, estos serán sus nuevos dormitorios. ¡Atención! En el dormitorio 1, Pata y Peta. ¡Ven! ¡Rápido, señorita! ¡Rápido! Muy bien. Vamos a ver. Dormitorio 2. Pita, Pota y Lulú. ¿Eh? Y tú también. ¡Órale! ¿Qué ve, señor? ¿Qué ve? Estaba viendo a ver dónde me había tocado. ¿Dónde me había tocado? Sí. ¡Ay, capitán! ¡Ay! Pota se escribe con O. ¡No con U! ¡Dormitorio 3! ¡Soldado chaquetas y soldado retaches! ¿Soldado chaquetas? Oye, carnal. ¿Eh? ¿Todo el día andas así? Pues sí. ¿Y te tocó conmigo? Sí. A toda madre. ¿Eh? ¡Dormitorio 4! ¡Soldado matemáticas! ¡Avanzando! Usted va a estar aislado. Completamente solo. ¡Avanzando! ¡Rápido, señor! ¡Rápido! ¿Yo a dónde? ¿Con quién? Un momento, señor. Un momento. ¡Dormitorio 5! ¡Yo! ¡Soldado Rully Punch! ¡Vamos! ¡Esa era su avena! ¡Hijo! ¡La canal! ¡Hígados! ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Dormitorio 7! ¿Ahora sí me toca? ¡Ustedes! ¡Ay! ¿Con quién? ¡Con él! ¿Quién es él? ¡Con él! ¡Con el negro! ¡Sí, señor! Ay, capitán, no seas... Lo siento. Si yo no me meto con usted, si no le hago nada, porque siempre trata de humillarme y ofenderme hasta caer a lo más bajo. ¡Ay! ¡Eras una perra! Pues ya ni modo. Vente tú, pinche poste de teléfono. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos. Pues la guerra es la guerra. ¡Vamos! Genoveva, mi amor. Tú que eres mi mujer, mi esposa, a nosotros nos toca en el dormitorio número... Mejor vamos a la trinchera número 4 a hacer prácticas militares. ¡Ay! ¡Pinches negros! ¡Por eso nadie los queremos! ¡Pantalones! Mi amor, de hacerme la sopita, ¿sí? ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Me refiero
¿Para qué, qué son estas aguadencias? ¿Qué? ¿Se siente usted papalote? ¿Se siente usted globo de Cantoya? ¿Quiere usted elevarse? No, capitán. Mire, es que uno adelgaza en la guerra. Mire, mire. Cuando llegué, eran stretch. Mire. Mejor vámonos para la casa. Nos van a matar. ¿Cómo que vámonos para la casa? Tiene que usted que ir al campo de batalla, señor. Tiene usted que regar con su sangre el campo del honor. Yo ya doné, capitán. Lo siento, señor. Lo siento. Usted tiene que ir al campo de batalla. ¿Pero yo por qué? Yo ni conozco a esos cuates. Es más, yo ni bronca traigo con ellos. Vámonos para la casa, mejor. No haga que desatine. No haga que rabie. No haga que explote porque lo puedo matar. Mire, dígame, ¿para qué se metió usted al ejército? Yo no me metí. Me metieron. Sí. Es otra cosa. Me dijeron, órale, éntrale ahí. Es un campo de verano. Hay aire puro, aire fresco, muchachas jaladoras. ¿Vas a aprender inglés? Yo estudiaba ballet con Amalia Hernández. Mire, ya me andaba de llegar a la Hualulco. ¡Bueno, ya! ¡Firmes, señor, firmes! Yo también en mis mocedades estudié ballet. ¿Contito? Sí. ¡No! Mire, señor, no haga que desatine. Además, dígame usted, lo mandé a quemar 100 hectáreas de marihuana. ¿Qué pasó? Misión cumplida. Las quemé todas. ¿Por qué se tardó usted tanto, señor? Es que, la quemé poco a poquito para que no quedara mi rastro. No sé cómo no lo mando a fusilar. Nada más porque estamos en la guerra. Se me va usted al campo de batalla porque para eso le dimos estas armas. ¿Estas? Sí. Ay, capitán, ¿cómo con estas? Ire, ire. Si no las ve el enemigo, nomás van a hacer... Los vamos a matar, pero de risa. Vámonos para la casa. ¿Por qué, señor, si son cuerno de chivo R-15? ¿Cuerno de qué? Mire lo que dice ahí. Lili, le di. Esta se la regalo a mi hijo y me mienta la madre. Vámonos para la casa, capitán. No, señor. Usted tiene que ir a la guerra. No la acompaño. Ejercicios. Así que les recomiendo que descansen lo suficiente, porque mañana será un día de intenso trabajo. ¡Taquera! ¿Taquera qué?
¡Que queda lejos! ¿De qué? ¡Ya mamón, cabrón! ¡Eso! ¿Y tú digo qué? ¿Qué hace? ¿Un muro en la guerra? ¡A ver! ¡Adelante! ¡Oh, que la chinga! ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Con que nos vamos a trotar! ¡Bajo la mirada de mi instructor! ¡Bajo la mirada de mi instructor! ¡Venga la alegría y el buen humor! ¡Venga la alegría y el buen humor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grita me da! ¡Qué grita me da! ¡Yo quiero otra! ¡Yo quiero otra! ¡Muchas más! ¡Muchas más! ¡Y dice, marcando el paso! ¡Ya! ¡Mira qué bonito pelotón! ¡Cállate, grandísimo, cap! ¡Culéis! ¡No sean culéis! ¿Tú estás gripo? ¡Arrímalo! ¿Tú estás marihuano? ¡Se te nota! ¡Saluda! Santo ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¡Ay, ayúdame, San Pedro, a que por hoy no me vaya a agarrar este mendigo negro!
qué risueño. ¿Verdad que usted de niño era Memín Pingüín? No le hice gracia, ¿no? Ese... Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Soy re mamón, ¿verdad? Ay, ¿quién sería el mamón que inventó eso de píntame angelitos negros? Bueno, maestro limpio, hasta mañana. Tu drumi negrito, se le salen los pies de la cunita, hijo de su pinche madre. ¡Esto capeta! ¿Qué sabes de Fedor Esputión? Yo nada. Ay, yo nomás conozco a mi compadre Juan Camaney. ¿Cuáles son tus capacidades secretas? Ah, una vez me dio diarrea, luego chorrillo, luego polio, y creo que ahora sida. Dije tus capacidades, no tus enfermedades. No corras, chaparrito. Te va a gustar. Pues sí, ahí está la chingadera. Bueno, ¿qué no entiendes? ¿No entiendes? ¿Estoy en mis días difíciles? ¿A qué la ching...? ¿No entiendes? ¡Uy! ¡Eres una perra de chocolate! ¡Bill! ¡Qué escándalo es este! ¡Mire nomás, todo encueradote! ¿Qué está usted haciendo, señor? Bueno, señores... ¡Nada, señor! Pero, señor, comprenda. ¿Quiere usted que descanse? ¡Vamos a su habitación! Yo me iba haciendo porque me lo quiero... ¡A su habitación, señor! ¡A dormir! Señor, ¿solo? ¡Claro que solo! ¡Vamos! ¿Solo? ¡Sí, señor, solo! ¡No dejan dormir! ¡No dejan descansar! ¡Hay que descansar, señores! ¡Qué broncón! ¿Y
Imagínate si nos hubieran cachado. No. No, tampoco se me pongan tristes. Miren, el problema con ustedes es que tratan de acabar con el pelotón de un solo bombazo. Todo se puede hacer, nada más que un poquito a poquito. ¡Estrategia militar! No, aquí solamente hay cuatro camas y nosotras somos cuatro. Pero, por favor, por favor. Fuera. ¿Qué? Déjame dormir aquí. Mira, manito, lo que pasa es que este es el dormitorio para mujeres, el de hombres está allá afuera. Yo sé, pero yo no soy hombre. ¿No? No. ¿Y entonces qué eres? Soy producto de una pequeña desviación traumática sexual concebida en el seno materno en los primeros años de mi infancia. Jotito. ¡Ay, no me digas así! ¿No? Por favor, ayúdame. Bueno, ¿pero eres o no eres? Si me dejas dormir aquí. Bueno, mira, si eres así, no importa, total. Entre amigas todo se puede, ¿ok? A ver, cuéntame. No te vas a arrepentir porque si me dejas dormir contigo, vas a ver que no te vas a arrepentir. ¿Por qué? ¿Te va a gustar? Porque quiero darte algo que tantas mujeres quisieran. Que no le he dado a nadie. Pero a ti, si me dejas dormir aquí, ¡ay! Te lo voy a dar. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Dámelo. Bueno. Ten mi chancla, que es con la que duermo calientito. Gracias. ¡Soldados! Como todos ustedes saben, estamos en guerra. Es necesario, por lo tanto, que nos preparemos física y espiritualmente para afrontar las vicisitudes de la guerra que vamos a enfrentar. Por lo tanto, deben de seguir mis sabios consejos. Mis instrucciones militares, que nunca se equivocan. Llame usted al cocinero. Que llames al cocinero, güey. ¡Voy volando! Como les decía, soy una persona que tiene toda la experiencia del mundo. ¿No hablabas, mi rey? Óigame. Yo no soy su rey. Ay. Soy su capitán. Ay, bueno, ya. ¡Firmes! ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿A dónde firmo? ¡Firme, señor! ¡Firmes! ¡Posición de firmes! Uy. ¡Alce la cabeza! ¡Saque el pecho! ¡Ese no, el otro! ¡Ese no, señor, el otro! ¡Ay, si no soy nodriza, tú! ¡El pecho erguido! ¡Ay, no, eso sí, no! ¡Se me corta la leche! Dije erguido, no hervido. Pues hable bien, güey. Además, quiero hacerle otra pregunta para información general del pelotón. Dígame, usted es maricón, ¿verdad? Brujo. ¡Soldados! Ay. Dígame, soldado, ¿dónde rayos andaba? Fui a donde usted me mandó. ¿Y qué pasó? Capitán, nada. No pude encontrar en ningún lado huevos de dinosaurio. ¿A poco?
¿Usted mandó a ese a comprar huevos de dinosaurio? ¿Qué? ¡Huevos de donisauro! ¡Huevos de donisauro! ¿Y tú fuiste huevos de donisauro? ¡Ay, cómo serás, pendejo, de veras! Bueno, ya, señores, ya. ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Atención! Que voy a seguir interrogando sobre la vida personal aquí del soldado. Dígame, dígame, soldado. ¿Y cómo empezó su vida de jotito? Fue una noche en un coche de mi amigo Nacho, el que vende tepache. ¿A dónde cree? Era basura. ¡Ay! ¿También usted le repapalotea? No, señor, firmes. Firmes, atención. Me refiero a que, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó realmente su vida homosexual? Pues preguntando así como tú. Mire, señor. No me haga que me desespere. Me refiero a que, si usted sobre sus primeros síntomas no consultó con alguien con el que tuviera confianza, por ejemplo, su señor padre. Ay, mi padre, cómo no, hablé con él, duro. Nos hablábamos duro él y yo, ¿eh? Yo le dije, ¡padre! ¿Qué es un homosexual? Y me dijo, cállate y abróchame el brasier. O sea que le repapaloteaba. ¿Qué es eso? ¿Le gustaban los hombres? Bueno, ¿no le preguntó a sus tíos? Ay, ¿a mis tíos también le gustaban los hombres? ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿a sus primos? ¿También les gustan los hombres? Bueno, ¿qué en su casa a nadie le gustan las mujeres? ¿Cómo no? A mi mamá y a mi hermana. Sí. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo está esta juventud? ¡Pero yo lo voy a enderezar! Ay, no le haga. Mejor me opero. Miren, ¡firmes ya! ¡Atención! ¡Firmes! Vamos a empezar esta instrucción, porque esta instrucción estará llena de sacrificio. ¡Va a ser dura! ¡Firmes! ¡Firmes, soldado! Cuando yo digo firmes, es firmes. ¡Le voy a enseñar! ¡Así, firmes! Te doy 2 horas para que llenes mi vida de amor. ¡Chica! ¡Firme, señor! ¡Estoy un degenerado! ¡Ay, no lo regañe! No lo regañe porque no le hace nada. Él es un buen hombre. No hace nada. ¡Acábame, tiburón! ¡Ya, señor! ¡Firme! ¡Regrese a su lugar! ¡Firmes! Esta instrucción que les voy a dar será una instrucción muy dura. ¡Muy dura! ¡Terriblemente dura! ¡Ay, sí! Si dura, dura. Me alegro que lo entienda. Pero así como será dura, será constructiva. ¡Ay! Porque usarán mi experiencia. ¿Eres tú, Billy? ¿Eh? ¿Qué hacen, señor? ¡Firmes, por favor! ¡Saque la mano de ahí! ¡Firmes! ¡Atención! ¡Flanco izquierdo! ¡Ya! ¡Marchando de frente! ¡Ya! ¿Dijeron firme? ¡A su lugar, señor! Pues ya estoy formado. ¡No, señor! ¡Este no es su lugar! ¡Vamos! ¡Ay, no me grite! ¿Por qué siempre me ha de gritar? ¡No me humille delante de la gente! ¡Ay, eres una pesa! ¡Firmes! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Ya! Ay, ¡no me vaya gritando! ¿Eh? ¿A dónde? ¡Ahí, señor! ¿Junto al negro? ¡Exactamente! ¡Ay, eres perverso! ¡Qué hubo, alegrías! Está recondiendo el güey, ¿verdad? ¿A dónde dejaste a Melchor y a Gaspar? ¡Ay, cochino, sucio! Traes un moco blanco. Ay. ¡Ya, señor, ya! ¡Silencio! ¡Firmes! ¡Soldados! Voy a hacerles unas preguntas para estar al corriente de sus conocimientos de la guerra. Ay, de la guerra yo conozco mucho. Muy bien. Más que Chucho. Muy bien. A ti que te gusta mucho, con un cucurucho. Ay. Ya, señor. Ya, por favor, ya. A ver, usted, soldado chaquetas. soldado chaquetas. Hágame el favor. Ay, no, si yo soy joto, ¿verdad?
A ver, soldado Chaquetas. ¡Señor! Fíjese bien. Para usted, ¿qué es la nación? ¡La nación es mi madre! Muy bien. ¡Ay, qué profundidad de pensamiento! ¿La nación? ¡Su madre! ¡Qué lindo! Ya, señor, a ver usted que se siente muy picudo. No, no soy picudo, soy picado. Pero imagínese qué bonito, la nación, su madre. Bueno, ya. Dígame. ¿Para usted qué es la nación? Ah, no, la mamá de este güey también. ¡Ay! Ah, ya dijo. Bueno, ya. A ver, usted mismo. Soldado Tembeleque. ¡Señor! Fíjese bien. Si lo atacan por el flanco izquierdo, ¿con qué se defiende? ¡Con la artillería! ¡Muy bien! ¡Ay, qué valiente es el hijo de la señora Maeva! Bueno, ya, señor, ya. A ver, usted, soldado... ¡Tribilín! ¡Soldado Tribilín! Ese no es Tribilín, es Pluto. ¡Ándale! Pluto, tú. No me digas así. No me digas así porque yo te lo dije en broma. Y tú lo estás diciendo en serio. No me humilles. ¿Por qué lo haces? ¿Porque sabes que te quiero? ¡Ay! ¡Eres una perra! Bueno, ya, señores, por favor. A ver, usted. Dígame. Si lo atacan por el flanco derecho, ¿con qué se defiende? Con Petra Infante, Cuca Infante, Chona Infante. Ya. ¿Qué es eso? La infantería. La infantería. ¿Sabes qué? Te pido un favor. Ahora. No mames. Pues ¿cómo la infantería? Ya, señor, por favor, hombre. A ver usted. Adelita. No se llama Adelita. ¿No? ¿Entonces cómo? Se llama Canuto. Ah, Canuto, ¿por qué Canuto? Por chaparro, panzón y... Ay, esa ya es maldad. Ay, ahora sí chingaste a tu madre. Maldad. Yo nunca me he metido en eso. ¿Por qué, si yo te respeto, por qué lo haces? Lo disfrutas. Si lo disfrutas, hazlo. Ay, me dan ganas de morderte los labios. Puta madre. Cuando tragues capitán, quítale las insignias. ¡Señores, por favor! ¡Bigotes de sobaco de burro! ¡Señores! Usted se siente muy particular, ¿verdad? Sí, Guasón. Digo, bueno, sí, señor capitán. Bueno, pues fíjese bien, porque la pregunta va sobre usted. ¿Qué? Si lo atacan por la retaguardia. ¿Qué es eso? ¡Atrás, señor! ¿Cómo se defiende? ¿Cuántos son? Supongamos que son 80 soldados. Altos, fuertes, negros, aguerridos, peludos, horribles. Ay, así como muchos como este. Exactamente. Ay, Dios mío. Pues si se me aparecen, ay, yo soy valiente desde chamaco. Muy bien. Yo los formo a todos los güeyes y les digo, ¡preparen! ¡Apunten! Y ya con voz de trueno les digo, no se hagan bolas porque para todos hay. Y luego, pues... Cierro mis ojos. No. Venga usted para acá, señor. Venga. No me jalonee, Bruce. Dígame. ¿Cuál es su nombre, soldado? ¿Derecho quiere saber cuál es mi nombre? Sí. Fedor Esputión. No alarmes de todos, güey. Cámara, cámara. El guerrero implacable. El destrozador. Águilas de la América. El que nadie lo ha podido vencer en los campos de batalla. Llegados. Señor. Le diría, no alarmes de todos, güey. No alarmes de todos, se van a dar cuenta de que soy el mero efectivo. Señor, soy su más rendido admirador. Ya. No alarmes tanto de todos. Ya no las hagas porque me dan ganas de ponerte un madrazo. Entonces ya bájale. Sí, señor. Órale. ¡Qué barbaridad! Tú déjame como que soy puñal y así me tratas y la eché y ahí la llevamos. Sí, señor. Sí, señor. Cualquier cosa que se le ofrezca. ¡Ya! Bill, ¿ya viste a las muchachas? No. A mí me gustan gorditos, nalgoncitos. Pero yo no te gusto, ¿verdad? No. Pero ya vi a uno que me voy a tirar. ¿Qué sabes de Fedor Esputión? ¿De quién?
¡Ay! Calma, calma, calma. Yo no lo conozco, aquí no... No eres tu tío. No, pues aquí no viene, señorita. Digo, por favor, cálmese. ¡Ay! Ejercicios que le indique. Ay, sí, los ejercicios. No mames, güey, ¿cómo los ejercicios? ¿Yo soy esputrón? Bueno, sí, lo que yo quiero es que los demás soldados vean la habilidad que tiene usted. Ya que es como que estoy entrenando y la... Para sí. No quemarte a ti, ¿verdad, güey? Sí, hijo. Órale, pues, bueno. Claro. ¡Subiéndose al jeep, por favor! No, pero tita, pues, ¡subiéndose al jeep inmediatamente! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Ay, ahí voy! ¡Vamos! ¿Llora? A ver, soldado, rápido. ¡Agarre la reata! ¡Os! Me han vestido de charro, pero va. ¡Vamos! ¡A la de tres se tira usted! ¿Me ¡uno! Quieto? ¡Sí! Ay, ¡dos! ¡Tres! ¡Vamos, salten! ¡Inútiles! ¡Indisciplinados! ¡Vamos, salten! Suelten despacio el aire. ¡Listas! ¡Para arriba! ¿Listas? Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Contando! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No te cuadres! ¡No te cuadres! Perdón, señor. ¿Van a saber que soy yo acá? Cálmate, güey. Sí. Es que los soldados ya están haciendo sus ejercicios. Y quería ver si usted tenía bien practicar también un poco de ejercicio. ¿A qué va a ser ejercicio? Como la pared que me rompí la madre, ¿cómo no? No. Eso fue un error de cálculo, pero no vuelve a suceder. Eso es un pequeño ejercicio en la malla. ¿Qué? En la malla. ¿Malla? ¡Chingue a su malla! No, por favor, señor. Se lo suplico, por favor, ayúdeme. Para que no sospechen que usted es Fedor Esputión. Ya, no alarmes de todos. Sí. Más por tratarse de ti, por el bienestar social, de todo, etcétera, etcétera. Órale, güey. Gracias, señor. Está usted en su casa, por aquí. Si tiene usted la bondad, pase, por favor. Sí. Pásele, por favor. Che, la mismo, sí. Pásele, por favor. Fedor Esputión. ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Qué bonito día nos tocó! Bajo la mirada del capitán. ¡Bajo la mirada del capitán! ¡Ja, ja, ja!
¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! ¡A correr! ¡A correr! Yo me voy a la guerra, yo me voy. Yo me voy a la guerra, yo me voy. Todos en la guerra vamos a pelear. Hasta el más tarugo se la va a sacar. El puteón es bravo, más que los demás. A todos los soldados. ¡Ay! ¡Más de huevones! ¡Se fueron de pinta! ¿Qué mira tu ojo? Está viendo un enemigo. ¿Como cuánto enemigo? Enemigo chico. Oh, me da miedo. Uy, ¿qué hace enemigo? Digo, es ejercicio muy raro el enemigo. ¿Ejercicio muy raro cómo? Mueve mochilas, mochilas, mochilas. ¿Mochila de guerra? Mochila de mochila. Mochilón, oh, mochilón. Buena mochila. Bueno, muy bonito, buena. Bonito mochila. Muy bonito, buena, buena. ¿Qué más hace enemigo? También mueve bote, muy bueno. Ah, ¿cómo tiene los botes? Bote y mochilón, muy bueno. Muy bueno. Oh, bueno. ¿Y cómo lo mueve? Ay, lo mueve así. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Como el que más a todas las chamacas se las quiere ligar. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra, ya me voy. ¡Dale la guerra! Con sus pelotones el Juan Camaney de hombres andan bien armados, a todos los malos los tienen fregados. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra, ya me voy. ¡Ay, toma! ¡Ay!
¡Ay! ¿Tu caca mata? ¡Ey! ¿Tu chorrillo? Sí. ¿Qué es de caca? ¿Ahorita? No. Primero guerra. ¿Y tu caca? Después. ¡Choro! ¡Choro! ¡Nisan! ¡Ratul! ¡Ogar! ¡Es el Ford! ¡Achi! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Guerra! ¡Saco! ¡Soldados! Lo más seguro es que no regresen vivos de esta batalla. Pero el nombre de cada mártir ya se mandó imprimir en una placa para sus viudas. ¡Soldados! Sus viudas serán debidamente atendidas por el batallón de Sanchos, especializados en el salto del tigre. Así es que no pasen ningún cuidado. Cuando los maten, les deseo que descansen en paz. ¡A sus vehículos! Soldados Puteón, ¿qué ole? Vamos con ellos a pelear. ¿A pelear? Chale, güey, deja que vayan ellos, que se rompan el hocico. Ya, si no pueden, pues vas tú. Y si no puedes tú, pues yo mero. Muy bien. ¿Qué ole, muñeca? ¡Funciona! ¡Qué haces, matemáticas! ¡Mis armas! ¡Funciona! ¿Qué? ¡Son armas! ¡Qué cosa! ¡Son
frutas. No, no, son armas y todas, todas funcionan. Son frutas, estás re loco. No, son armas, miren. ¡Pita! 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 ¡Pota! Y para usted, mi comandante, una zanahoria. ¿Y para mí qué onda? Para ti, un poblano. ¡Yo quiero más! ¡Dame más! ¡Dame! ¿Quién camuflajeó los cascos así, señor? Yo, señor. ¿Pero por qué así? Porque son frutas de la estación y verduras de la zona de los Tuxtlas. Bueno, está bien. Está bien, capitán, está bien. Hay que convivir con la naturaleza. Pues sí. ¿A poco no le gusta? Mira nomás para allá. Vea, vea. Mira qué sandías. ¿Cuáles sandías? Esa, mira, esa. ¿Y esa otra? Mira, allá está otra. Dos sandías. ¡Otra! Tres, cuatro. Otra, mira. Ahí está la otra sandía. Allá hay más sandías. Ay, ¿cuántas sandías? ¡No son sandías! ¡Son los cascos del enemigo! ¡Corran! Quiero ver acción. ¿Les estoy hablando con una chingada? ¿Quién te crees tú para darnos órdenes, Joto? Mira, carnala, no soy Joto. Soy el jefe de ustedes, para que lo sepan. Se vuelven a reír, les pongo un madrazo a cada una. ¿Tú quién te crees? ¡No me creo! ¡Soy! ¡Para que sepan! ¡Fedor Esputión! ¿Fedor Esputión? A ver, a ver, a ver. Dime la clave secreta. Brahmaputra Sumatra K3. ¡Esputión! Se les cayeron los calzones, ¿verdad? Jaque mate llamando al rey. Jaque mate llamando al rey. El capitán se está haciendo güey. ¡Óigame! Dígame. ¡Acá, señor, arriba! ¡Firmes! ¡Ya, rápido! ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Estamos en acción militar! ¡Vengo a ver! ¡Firme! ¡Qué milagro, capitán! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Estamos aquí nada más en la guerra. ¡Óigame! ¡Firmes, señor! ¡Firmes! ¿Cumplió con mis órdenes? Me asustaba, mi capitán. Pero fíjese que me dicen que está usted re loco. ¿Por qué? ¿Que para qué quiere autobuses en la guerra? Dije obuses. Dije obuses, no autobuses. No sea usted idiota. ¡Idiota! Obuses, no autobuses. Lo de idiota lo digo por usted, señor. Pero yo le digo el chaqueta. Bueno, ya, ya. Ya, señor, ya. Mire nada más. Mire nada más. Mire qué flaco está usted. Mire qué ñango está usted. Está usted espíritu flautico, señor. Es que uno adelgaza en la guerra, capitán. Solo ahí lo traen. Que súbele, que bájale, que llegue al Esteplán. Que a dónde irán los muertos. Quizás había dónde irán. Ah, ya, esa es una canción y ya me la sé, señor. ¡Vamos, vamos! ¡Explíquense!
¡Rápido, rápido! ¡Allá! ¡Allá! ¡Desplieguense, por favor! ¡Rápido, vamos! Ay. Oye, ¿le decimos? Yo no. ¿No? Yo no, dile tú. ¿Yo qué le voy a decir? Pero... Es total, ¿no? Mi capitán, dígame. Con la novedad. Su vieja se anda bañando encuerada en el río. Ay, ¿qué? ¿Qué dice usted? ¿Que mi mujer se está bañando encuerada en el río? La verdad. Yo no le miento, usted sabe que yo no le miento. Yo la vi. Todos estaban viéndola. Y ella, ay, le valía madre. No, hombre, más feliz, hasta este güey se metió al agua. Ya estaba, espantándole los charales. No les creo, no les creo, miren, la voy a llamar. Y si no es cierto, los mando a fusilar, ¿me entendieron? ¡Que no beba! ¡Que no beba! ¿Bodoque? ¿Bodoque? ¡Dicen los reclutas que te estabas bañando encuerada en el río! ¡No es cierto! ¡Ay, no seas mala! Yo te vi. Te vi que te estabas bañando, no te hagas. ¡No es cierto, no es verdad! Yo me andaba bañando. Ay, desnuda. ¡Ay! ¡Ay, general! O soldado, capitán, ya no sé ni qué decirle. ¡Ay! Se lo sostengo de mujer a mujer. ¿Usted se lo prueba? ¡Guácatela! Se me caen los dientes. Por eso se le hicieron los bigotes así, viejo cochino. ¡Mira que no beba! Tú sabes que a mí no me puedes mentir. Ellos dicen que te estabas bañando encuerada en el río. No es verdad. Traí este bikini, mira. ¿Cuál? ¡Ay, agárrame! Ese no lo traías. Ese se lo acaba de poner. ¿Cómo le va a traer? Si yo... ¡Ay, eres mala! ¡Eres una perra! Me dan ganas de no sé qué hacerte, de rasguñarte para que se le quite, de sacarte todas las tripas y... de morderte y de agarrarte para que se te quite toda rasguñada ¡Ay, ya se me está quitando lo puto! ¡Bueno, ya, señores, ya, firmes! Mira, como ejemplo para toda la tropa, te me vas a ir a la trinchera de castigo 3 días. ¡Órale! ¡Andando, caminando! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la trinchera de castigo! ¡Órale! ¡No, mi amor, a la trinchera! ¿Cómo que no, mi amor? ¡Órale, la llevo de esta! ¡Vieja cochina llena de bolas! ¡Ay, qué hombre tan grande! ¡Por Dios, qué hombre tan grande! ¡Gracias! ¡Quiero ser ejemplo para todos ustedes! ¡Atención! ¡Soldados! El mundo está atravesando por momentos muy difíciles, por lo que se hace necesario que un voluntario atraviese las líneas enemigas para que nos informe de la correcta y exacta ubicación del campamento enemigo. ¿Voluntario que vaya solo? Yo para nada, acuérdense que soy jotito yo. Bueno, está bien, está bien. Silencio, por favor. Esta orden no la puedo dar, porque en ello... ha empeñado la vida de ese voluntario. Por lo que a continuación, el que se sienta con agallas, el que se sienta con valor, cuando yo cuente hasta 3, dará un paso al frente. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué valor! ¡Qué enjundia! ¡Qué coraje! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito! ¿Pero yo qué? ustedes, yo sé. Yo sé sus tácticas. Pero yo no fui ahorita, carnal. Dame chance, tranquilo. Sí, cómo no. ¡Qué poca madre! ¡Ay, qué poca! ¡Ay, por qué son así! ¿Por qué son así si yo no quería? Ustedes se echaron un paso para atrás. ¿Por qué lo haces? ¡Malos! Ay, son unas perras. Pero yo, yo cuando quiero ser una perra, soy más perra que todas. Hora de comer, les voy a hacer pura comida charra. ¿Y qué es eso? ¡Pura riata! ¡Infelices! ¿Y tú vas a ver, hijo de tu pinche madre, si ya sabes que yo soy el tirado, porque me avienta a mí? Bueno, pero es que usted tiene que poner el ejemplo. Calma. Lo felicito. ¡Adelante! ¡A soldar! ¡Vamos! ¡Cúbranle la retaguardia! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué valiente!
¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué estrategia! ¡Lo admiro, soldado Espuñón! ¡A ver, ustedes! ¡Muévanse a la derecha! ¡Óigame, señor! ¿Qué está usted haciendo? ¡Aquí no es baño público! ¡A la izquierda! ¡Espérate, mi amor, hombre! ¡Espérate a este fallambre! ¡Ahorita estoy en la guerra! ¡Estoy trabajando! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señores, a la derecha! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Espérate, ya me estás poniendo como chile reventón! ¡Ay, mi vida! Bueno, está bien, un besito. ¡Ay! Acabe la guerra esta, te compro un perro. De volada con con el capitán. ¿Cómo? ¿Con el capitán? ¿Cómo con cuál capitán? Pues el de la guerra. ¿A dónde estoy hablando? ¿Qué? ¿Qué chinga a quién? Puta madre, perdón. Pásame el teléfono. ¿Cuál teléfono? Pues el que está sonando, señor. Aquí está. Oiga, no, esto es un guaje. No, es un teléfono. ¡Es un guaje, señor! ¡Tápelo! ¡Ah, caray! Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Quién es el guaje? Yo. Digo... ¡Bueno! Con Capitán Salcedo. ¡Sí, señor! ¡Aquí estoy! ¡Cobles, Capitán! Te anda uno buscando y no sabes uno dónde andas. Dígame, ¿ya me puede rendir su parte? Compadre... Hay una bronca, mira, andaba ahorita por acá checando, ya ves que me tienes que checar,
Entonces, acabo de observar unos japoneses. Ya ves que esos güeyes son malos. Son malos. Y entonces, los vi y te estoy avisando de volada para que me mandes soldados y la chapa, porque vamos a romperle la madre. ¿Va? ¿Cómo no? ¿Cómo no? E inmediatamente deme sus coordenadas. ¿Y es qué? ¡Sus coordenadas, señor! No, sí, una vez las di a mi primo y todavía no pasan 7 años, hijo. Señor, me refiero a que me dé su ubicación. Ah, ¿de a dónde soy? Sí, exactamente. Mira, ¿sabes a dónde está la colina de su rancho, que así le dicen? Sí, sí la conozco. Sí, si la conoces, donde venden quesadillas. Exactamente. Allí mero están estos güeyes. Dos de volada, pero de volada. No te vais a tardar, güey. Le voy a mandar a los suicidas, a los héroes de los halcones marinos. Órale, hijo. Ahí nos vemos. Muy bien, escorpión. ¡Aguante! Muy bien. Soldado Matemáticas, inmediatamente toma usted el escuadrón de los halcones marinos, toman unos jets y se van a las coordenadas 3.1416, ángulo 26, para apoyar a su compañero, el soldado cocinero. ¡Vamos! Mientras yo me voy por la colina de la deshonra con 5.000 efectivos para apoyarlos por atrás. ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Vámonos! ¡Efectivo! ¡Digo efectivo! Bueno. Sí. ¿Miscelánea la Violeta? Con la pelos o la babuchas, cualquiera de las dos. Doble, mi reina. Pues, qué fe. Yo aquí en la guerra. Oh, me cae de madre, estoy rompiéndome la madre aquí, sí. Pero terminando, a ver si qué. Vamos a... Ya sabes, al 5 letras. ¿Vas? ¿Te llevas aquella? ¿Y cambio de trenes, como el otro día? Ya vas, yo me llevo un güey. Y cómprate caguamas, velas comprando. Órale. Adiós, mi reina. なさい。 はい、こっちで待ちなさい。ああ、大変だったね。あの女のパイ、とてもよく。¿Ya lo viste? ¿Qué va a haber este? ¿No lo echamos? ¿No lo echamos? ¡Órale! Okay. ¿Estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más allá. Te estoy apuntando. Abusado. ¿Estás listo? ¡Mi China Sakura! ¡Mi amor!
cansado. Entretenme a esta. Yo voy a atender a los otros güeyes. Carita, hijo de la chica. ¡Saque! ¡Saque! ¡Saque, mira! ¡Saque! ¡Saque, mira! ¡Saque! ¡Saque, si ya tengas mal! ¡Saque! 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 ¡Sí! ¡Chamaco, saque! ¡Saque! ¡Saque! Y ahí están los güeyes. No, porque saque y toma. Hasta un pueblo le salen los güeyes de la soleja. ¡Ay, güey! Mía, con mi jefa no se meta, desgraciado. ¡Córrele, güey!
cola. ¡Salud! ¡Saque! ¡Saque! ¡Me estoy vacilando! ¡Que saque! ¡Y que lo saque! ¡Ay, cabrón! ¡Órale, güey! ¡Ay, en la madre! ¡Ya me caí! ¡Ya me cacharon! ¡Ya me cacharon! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, güey! ¡Dame! ¡Sácalo! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Ay, ay, nos salvaron! ¡Nos salvaron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos salvaron! ¡Nos salvaron! ¿Qué es qué? ¿Es salud oriental o qué? ¿Salud oriental? Pues. Ese... Oye, es Lulu. ¿Y este qué? ¿Quién es o qué? Es la gente Maetzin del Escuadrón Especial. ¿Esta es la señora Maetzin? ¿La que cura los pelones de los pelos? Ese es Maevan. ¿Entonces quién es? Ella es una de nosotras. Es la persona que te ha estado cuidando todo el tiempo. ¿La que me ha cuidado? Maetzin, ¿usted me ha cuidado? Chinga, no tengo palabras. Dinero para agradecerle, joyas. Por lo que sí, pues le puedo dar un fajezote, ¿verdad? ¡Oye, Rasputión! No. ¡Tú eres mío! ¿Eh? Pero, yo soy tuyo, pero bueno, pero no me jales así. Me jalas de la cola delante de la gente. Pues sí. ¿Y no viste lo que le hice al los orientales? Me vas a cortar la leche, mi reina. Me vas a cortar la ¡No te has fallado! ¡Esta madre! Ven, sí, soy tuyo. Soy medio Rasputión. Ay, es que nunca había besado a un hombre con lápiz labial. Tú llegas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? Capitán Salcedo, vencimos al enemigo. Ah. El mundo está a salvo. ¡Calaos con esos güeyes! Muy bien. Eres grande. Eres único. Rasputión. No me digas Rasputión, porque la neta no les había querido decir, pero yo no soy Rasputión. A mí me confundieron en el aeropuerto. Iba yo en un viaje de Lufthansa para visitar varios países de Europa, Alemania y Chiconcuá y varios, y me confundieron con ese güey, y yo dije, pues va, ¿no? Pero yo no soy Rasputión, yo soy Juan Camaney. Bailo tango, masco chicle, pego duro. Tengo chavas de a montón. ¡Tururú! ¡Ay, chavas de a montón! ¡Tururú! No, no más. ¡Tururú! ¡Ah! ¡Tururú! Yo me voy a la guerra, yo me voy. Yo me voy a la guerra, yo me voy. Todos en la guerra vamos a pelear. Hasta el más tarugo se la va a sacar. Rasputión es bravo, más que los demás. A todos los soldados siempre la trae detrás. Ya me voy a la guerra, ya me voy. Ya me voy a la guerra. Piedra, pues no quiere mirar, el retache es bien.